Pero es tan delicado esto que empieza donde comienza a venir a nosotros un enfriamiento espiritual. Comienza a llegar adormecimiento espiritual. Viene frialdad espiritual. Viene estancamiento espiritual. Y viene todo esto que al final, a lo último que nos lleva, es a una muerte espiritual. Y llega de una forma tan sutil esa persona. Es más, hijos, tú podrás decir, no, es que en la iglesia con cualquiera todos están buscando de Dios. No, yo muchas veces te he dicho, aún Satanás se puede sentar al lado de nosotros dentro de la iglesia. Y no todo el que venga a la iglesia realmente viene a buscar de Dios. No todo el que venga a la iglesia, o el que todo el que esté sentado al lado tuyo, realmente viene a buscar una relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos. Hay muchos y son personas, es más, hijos, son personas que ni por tu mente pasa que te van a sacar del propósito de Dios. Porque tú ves esas personas que muchas veces son tan entregados, que conocen tanta palabra, que conocen tanto para ministrar, que no les da temor hablarle a nadie, que se enfrentan a lo que sea para hablar una palabra, para llevar un mensaje. Pero son personas que lo único que están viviendo es una religión, un legalismo y una rebeldía. Y muchas veces pensamos, no, es que es cristiano. No, se dice ser cristiano, se dice llamar cristiano, y él mismo se llama cristiano o cristiana, pero no lo es. Amén. Y ahora te lo voy a demostrar bíblicamente todo esto, iglesia. Amén. Lo único que estas personas traen a la vida de nosotros es traer a nosotros para llevarnos a qué, a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y tú y yo sabemos que la